pues señalarnos de algo que no es así. Él señala que hay un spot de campaña adelantada, lo cual es totalmente falso. Nosotros hemos hecho videos, todos los ministros, para el gobierno central, exponer un poco el trabajo que se está realizando en este último año, y es más que todo una rendición de cuenta, y lamentablemente pues él quiere llevarlo así. Él ha dicho que ha iniciado un proceso, estoy seguro, y miren, lo firmo, que no pasa nada, porque esto es pura mentira del Tribunal Supremo Electoral, en específico de los magistrados de ARENA y el FMLN, que van a hacer todo lo posible para que nuestra candidatura en un futuro pues se vea manchado, pero ellos son los que ya la sociedad no los quiere, así que para mí no es un problema eso realmente. Él decía que este proceso es bastante complicado y que incluso podrían destituirlo de su cargo. Bueno, que continúe, vamos a ver qué sucede. Realmente para nosotros no es ningún problema, como te digo, y si ese spot no le gusta, pues vamos a sacar otros, no importa. Sí, mira, primero no es ningún tipo de campaña porque no estamos en sintonía en lo electoral, son otras personas las que están en lo electoral, nosotros estamos trabajando, de hecho ustedes como medios de comunicación me están consultando sobre el tema, yo estoy aquí trabajando junto con todo el sistema de protección civil, nosotros precisamente nos debemos al pueblo salvadoreño y nosotros vamos a trabajar hasta el último día. Si hay personas que quieren entrar en campaña electoral adelantada, serán ellos, nosotros no. Lo que dice Olivo me tiene sin cuidado, realmente él es responsable del delito de haber cancelado Cambio Democrático en su momento, cuando nosotros queríamos aspirar como Nuevas Ideas a acompañarlos y después fue un acoso total. Ya estamos acostumbrados a que los mismos de siempre señalen y nos quieran pues, poner y boicotear las candidaturas. Eso no es normal, no es anormal en este sistema corrupto que han vivido los mismos de siempre.